estamos en la costa, estamos de vacaciones y la idea es disfrutar. Y una de las personas encargadas son quien te da el alquiler. En este caso estamos con Ariel Forciniti, un especialista en su inmobiliaria, que nos va a contar un poco cuáles son los protocolos que están utilizando para poder alquilar. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Mira, el protocolo en sí tiene que ver más que nada con lo que llamamos sanitización y desinfección de las propiedades. Eso es lo que más hizo hincapié la Oficina de Turismo y la Secretaría de Salud al informarnos a nosotros cómo nos teníamos que manejar. Los esperamos ya con la propiedad instalada, o sea, con el termo prendido, la heladerita enchufada, o sea, todo como para que no tengamos contacto con la gente. Esperamos a la gente en la puerta con el departamento de la propiedad ya, como te decía, en marcha. Tratamos de hacer todo online, lo que son contratos y demás, o sea, para no tener tanto contacto con el turista. Lo único que hacemos, que no podemos hacer del todo online, es el tema de los pagos, ¿viste? Porque la gente tiene miedo de abonar todo el alquiler y que después no puedan venir y demás. Así que el único contacto que tenemos con el turista, siempre con la distancia social y todo como corresponde, es el tema de lo económico. Ya el contrato viene prefirmado con firma digital, así que nosotros ya los esperamos con el departamento instalado, la gente ingresa, nos abona el saldo de lo que queda del alquiler y empiezan a disfrutar. La gente, ¿cuáles son las principales consultas que hacen antes de alquilar? Mirá, lo que más le... digamos, el mayor temor de la gente es que ellos contraten el alquiler y que después no puedan disfrutar de nuestra localidad. Entonces, lo que más nos preguntan es qué cantidad de gente hay, cómo están las playas, si los restaurantes están abiertos. O sea, te lo resumo. El temor de la gente, porque consultas y visitas hay, lo que no estamos es cerrando operaciones. O sea, la gente tiene miedo de... o temor de no solo a la pandemia, no es un tema solo sanitario, ni siquiera te diría que es económico. La gente tiene ese temor a poder venir y no poder disfrutar de la localidad como a ellos les gustaría. Un temor que hasta el momento tiene que ver más con los rumores que con una cuestión cierta o real, porque espacio en la playa hay, espacio en los restaurantes uno también ve y también hay lugares para alquilar. Totalmente, es lo que yo trato de transmitirle a mis clientes, o sea que por el momento la localidad está tranquila, no, o sea, lugar hay de sobra, los estamos esperando.